No, yo tampoco. Yo prefiero lo picosito, lo saladito y lo enchilosito. Yo también. Todo lo que termine en hito. Yo no soy tan dulce, dulce, uh-huh. dulce no. El café me gusta casi sin azúcar. A mí me gusta más todo lo enchiladito. Pues aquí nos va volando la greña en lugar de irnos volando al gym. Así que pues vamos a comer. Yo con mi hermana. Mi hermana me está invitando a comer la rica sopita y es tarde. ¿Qué hora es? Las 2:30. Las 12:30. Dos. ¿Dos y media? ¿Dijiste 12? Deja, yo dije 12. No, dos. Dos y media. Dos y media. Dos deditos y media. Y pues ya es viernes y el cuerpo. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. No había saludado por eso. ¿O no? No. Apenas tu primera clase. Apenas, ajá, apenas aquí empezando el día. Bueno, empezando a saludarlas, ¿verdad? Porque el día lo empecé desde hace rato. Sí. Y pues ya, vamos a ir a comer. Vamos todas monas. Bueno, yo no mona porque ni me pinté nada. Yo no me puse labial. Yo las pestañas, ya saben que tengo pestañas de aguacero. Ajá. Ya sí, poquito en las pestañas, pero nada más me puse labial. Pero nada, yo nada más. Yo normal ando también. Crema para el sol y ya. Ajá. Y pues bien bañadita, como que estás bañada. Qué rico, me di un baño ahorita y pues yo así también. Para que me aliviane el día. Yo me bañé bien rico también. Y si en caso, si me dan ganas más tarde, me voy a relajar un rato al gym. ¿Sí? A lo mejor. No, tú sabes que cuando uno ya está en casa, ya no quiere hacer nada. Y menos con la panza llena. No, yo que mañana temprano a la silla. Sí, ¿verdad? Tempranito ya. Es que hoy se nos pegó las cobijas. Se nos pegaron las cobijas. Cuando vas temprano como que sientes la motivación más que la tarde. Sí, ya es más tarde la flojera. La tarde es más difícil. Y aparte te dura el día como si tú cuidas de otras cosas, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí, pues aquí vamos a la sopita, a la que nos gusta. Yo ya tenía antojo de esa sopa desde entre semana, ¿no? Desde la semana pasada tenía ganas. Y nos vamos a echar un caldazo de camarones. Piense. Un caldazo de camarones. Ah, pues desde el martes, que te dije. Ajá. Que te dije, ay, no, ma, está cerrado. Ah, de esa vez, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Desde ese día ya tenía ganas yo también. Y así que, pues, es lo que vamos a hacer ahorita. A comer. Aunque ya es tarde. Pero lo bueno que el clima está bien rico, está fresquecito. Y más se antoja la sopita, ¿verdad? Sí, está rico el clima. A mí casi en el tiempo de calor no se me antojan las cosas calientes. Los caldos, ¿verdad? Uh-huh. Así que pues, ahorita las veo allá en el restaurante ya que llegamos. Y aquí, así está el clima, miren nomás qué bonito. Hay bastante tráfico, ¿eh? El sol, sí, es lo que veo. Donde quiera hay gente en la calle, yo creo que pues hacer sus cosas, a pasear, a comer o lo que sea. También sus cuerpos lo saben que es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Miren cómo está el solecito a todo lo que da. ¡Yay! Ya vamos a llegar. Ahí están limpiando ahí la yarda. Van a poner los. Oh, van los a poner los. Ajá. Mira, los postecitos de las orillas. Yo creo que también aquí van a poner, en este lado de aquí. Sí, en lo alto, pues, sí, en lo que esté alto. Lo que esté de puente, lo ponen. Ok, ya, ahora sí. Bye. Ya llegaron los antojos, que son primeros. ¿Cómo se dice? ¿Los appetizers? Aperitivos. Ok. Los antojos, pues, es más fácil. Ok, para que me entiendan, vamos a comer primero esto. Y ahorita nos van a traer la sopa. Y aquí está la zanahoria, el jugo de zanahoria. Está súper rico. Y pues mientras vamos a empezar con esto. Eso está bien rico. Me encantan, amigos. Ese es pulpo, ¿verdad? Ese también está bien bueno. Ajá. Sí, los rollitos de camarón. Están bien ricos. Y sí que pues, a ver si agarra la cámara de este lado. Sí, de este lado. Salucita. Ahí viene el caldo, híjole, ahí viene el caldazo. Ahí viene el caldazo, Isabel. Ya nos trajeron el caldazo. Miren, aquí está el caldazo. Híjole. Gracias a Dios por esta rica comida. Ahora mi hermana pidió diferente. ¿Y ves que esa sí viene chiquita? Ajá. Es similar, igualito al de allá, ¿verdad? Igualito al donde fuimos esa vez que me llevaste.
Y pues ahora sí, buen provecho, vamos a comer. Provechito. Provechito a todos. Es mira igual nomás. Como de allá, mira, tiene la tripa. Oh, sí. La panza. Como la, sí, del menudo, va. Ya nos vamos, bien llenas. Qué rico vientecito. Uy, caminamos. Sí, porque no me voy a traer leche. ¿Y qué más? Isabel quiere la tienda. ¿Qué más? Leche y lo que te acuerdes. Sí, lo que tengo pensando. Ajá. Lo es que no acuerdes. Me traje mi lista, se me olvidó. Vamos. Como nada más venía pensando en la comedera, pues no me traje mi pues lista. Vamos a pasar a la Kroger. ¿Tú tienes cositas que no? Y nada más leche, pues lo que más necesito, que es la leche y unas cositas más. Por eso digo, ya lo que te acuerdas ahí adentro. Sí, ya... Está corriendo el viento. Ay, bien rico, bien fresco. Fresco. Yo siento frío. Vamos a bajar la comida ahorita en este. Ay, no, Mari, de verdad. Lo tengo llenísima, vengo hasta el tope. Vengo arrepentida ya. Ya no quiero. Ya no quieres comer. No, ahorita no quieres saber nada de la comida, pero al rato sí. No me mencionen comida ahorita. Ahorita no le mencionen comida, dice ni a mí. Ni como a mí. Dice la Mari, ya todos están llenos, nadie tiene hambre. No, ya todos nos llenamos. Uy. Ahí está. Ay, que la cámara se pierde con los cambios de luz, con el sol. El sol para arriba, para adentro. Es que nos metemos a la sombra y salimos al sol, y así está. Pues aquí vamos llegando, aquí a la tienda, caminando. Caminando, no volando. Estamos adentro de la tienda, que va mi hermana ya lleno con el carro lleno. Es cierto. Nada más lo que va a ella agarrar, nada más. La leche, más que nada. ¿Falta otra cosa, eh? Pues me quiero acordar, pero no me acuerdo. Pues acuérdate. Bajó bien, ya salimos y ya quiero volver a comer. El aire me empuja. Ya quiero volver a comer porque ya se nos bajó ahorita con las caminadas en la tienda y aquí afuera. Ya caminamos un buen rato. ¿A dónde está? Oh, no, está hasta allá. Yo quiero ya cruzar a aquel lado. Todavía falta. Buenas tardes, familia, y aquí llegando a casita, pero ¿qué creen? Estos chaparros ya no quieren estar adentro de su cama, ya se salen solitos. Y miren dónde los encontré, paseándose aquí toda la sala. Y el despapalle que me vayan a hacer, híjole, lo bueno que no encontré ningún por ahí nada. Miren, ya están aquí afuera ellos. Los señores ya se salen. Cara de chico. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué están acá afuera? Ay, chaparros. Estos chaparros. ¿Qué tiene, chaparro? Órale, adentro. Órale. A dormir adentro. Ya se brincan. ¿Quién los dijo que se salieran? ¿Quién les dijo que se salieran? ¿Eh? ¿Quién? ¿Ah? Órale. Y bien que se brincan. Voy a apagarle esta luz. Ahí está. Bien que se brincan. Andaban afuera, Juanito, ¿tú crees? Ya se salen, pues. Aquí está Juanito. Pues, los muchachos acaban de salir ahorita. Nada, la Dechi nomás está mirando la puerta. La Dechi se queda mirando la puerta. Ay, estos chaparros, ya estoy aquí, así que no se anden saliendo. Ah, ese estaba llorando mucho. Es que se... Me lo llevé a la cama. ¿Te lo llevaste? Sí, estaba yo, estaba solo. Así que pues, si andan aquí, los tenemos que cuidar para andarlos limpiando, porque a veces si no, se imaginarán, si hacen, van a ser un mugrero. A la noche. Si la no noche, los cuidamos, ¿eh? Mañana en la noche van a cagar. Ahora mañana en la noche, hoy en la noche se dice. Les cagan cada rato, hacen cada rato popó y parecen gusanos. Parecen gusanitos. Y bueno, pues ya aquí en casita. Miren los juguetes. Venga, le sacó los juguetes para cuando ella los saca aquí en la sala. Le saca todos los juguetitos chiquitos y ahí andan ellos jugando. Se andan divirtiendo. ¡Qué caras, qué caras! Y sí, familia hermosa. Y bueno, pues también. ¿Hay tamales, Juanito? No me acordaba. ¿Hay tamales? Traje tamales
pasamos por los tamales con mi hermana, porque encargué tamales. Miren, el jugo, ¿dónde lo dejé? Porque pensábamos ir allí y al último ni fuimos. Y aquí lo tengo listo, lo voy a meter al refrigerador para mañana, si Dios quiere. Si Dios quiere, mañana, para ir al gym. Ahí está, ya listo. Y sí, acá están los tamalitos. Y acá un pedazo de pan que me dio mi hermana, que hizo su suegra. Y me encanta este pan, el pan de plátano. Y mi hermana me dio esta ensalada porque agarró, eran 2 por $7. Y dijo, agárrate una, ¿no quieres una? Le dije, sí, pues dame una. Esa está buena, esta es ensalada. Y se me antoja así como con un pedazo de filete a un lado. Y la ensaladita. Y sí, la voy a guardar también. Para ver cuándo me hago una ensaladita. Y pues ya es todo, familia hermosa. Y es todo. Voy a apagar esta luz para que se vea mejor. Ya se perdió la cámara. Para que se vea mejor. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Y ya. No voy a hacer más nada ahorita. No sé si voy a salir al rato. Porque me dijo mi hermana que si quería al rato ir a comprar la bebida. La boba. Ahora últimamente estamos come, come, tome, tome boba. Que pues a mí me encanta. Me encantan esas bebidas. Más que nada la única. Uy, es William. Espérenme. Voy a ponerme las uñas. Ya que no estoy haciendo nada, voy a poner mis uñas de una vez. Ya tengo días que estoy que me las pongo y no me las pongo. Fui a prender la televisión y él me acordaba de las noticias y es unas 5 y es tarde. Los babies están dormidos, Breno. Breno anda viendo los babies que están dormidos. ¿Nunca se salen de repente? Sí, nomás de repente cuando despierta. Parece que, Dios mío, les dieron cuerda. Voy a soltar el cabello porque yo lo tengo húmedo. Y aprendió la televisión. Vamos a poner las noticias. Aunque sea, voy a alcanzar la de las 5. Ya. Y a ponerme las uñas. Me voy a poner estas. Mira. Estas me voy a poner. Ahí está. Ok. A empezar. Tú me das energía. Serte mía. Saqué la lotería. Contigo, bebé. ¿Cómo me pongo primero? Esto. Sí, no, no pongo esto. Tú me das energía. No estoy comiendo nada de chi. No estoy comiendo nada de chi.
Ya terminé, chicas. Miren. Ahí están. Así quedaron mis uñas. Me encantaron. ¿Cómo se ven? Me gusta. Me gusta cómo se ven. Ahí está. Voy a guardar esto. Esto ya es basura. Voy a guardar esto nada más. Está la Rosa de Guadalupe. Ya se terminaron unas noticias. Y sí, yo voy a guardar mi maletita de uñas. Acá tengo las demás. Tengo que acomodarlas aquí. A ver, acá. Miren. Aquí están las demás. Esta ya es basura. Ah, estas también me encantan. Estas también me encantan mucho. Bueno, pues yo ya me puse estas. No, tengo que poner crema en mis manos porque estas las tengo todas resecas. Me encantaron, me gusta mucho cómo se ve el detalle. No sé si con mi hermana quedamos de que ya más tarde iba a ir para allá para irnos a comprar una bebida. Pero ya me está dando flojera. Ya me está dando flojera. Pero quién sabe, a ver qué pasa. Esto ya es basura. Y nada más falta acomodar eso. No lo he acomodado porque no he hecho eso lo del closet. Tengo que sacar lo de este lado cosas. Así que ya ni me pongo ahí ropa. Y por eso no he colgado mis suéteres que he usado y que están limpios. Esos ya están lavados. Nada más que no los he colgado ahí. Mañana que es sabadito. No sé si mañana lo voy a hacer. Y tengo que hacerlo ya porque el martes vamos a tener que ir a dejar las cajas. Mi hermana también va a llevar cajas también allá con Don Epifanio a su casa para que pues ya ahora sí ya se las lleve en este viaje, ahora sí esta vez. Pero ya sin falta lo tengo que hacer mañana o el domingo, una de dos. Vámonos para acá. Voy a tirar esto, uy, se ve muy blanco. Tengo como un poquito de sueño, como que quisiera dormir. Familia. A ver qué. Si me duermo, me voy a quedar dormida y ya no voy a salir. Voy a comer un pedacito de pan. Se me antojó un pedacito de pan de plátano. Acá está, miren. Acá está el pan de plátano. Me tomo un pedacito. Ya Brenda ya se comió un pedazo. A ella también le gusta. Miren nomás qué rico. ¡Qué rico! Me voy a dar un pedazo. Nomás que quiero el de este lado para... Porque de este lado está partido ya. Ahí no puedo con una mano. Ahí está. Eso mero. Miren. Pues provechito, familia.